Una mujer de 61 años de edad acabó con la vida de dos personas al arrollarlas con su auto en el estacionamiento del Templo de Salomón, perteneciente a la Iglesia Universal del Reino de Dios, localizada en San Paulo, Brasil. De acuerdo con información suministrada por autoridades, la conductora, identificada como Dilsa María Chianca participaría en una jornada de culto. Estaban maniobrando para aparcar cuando de pronto giró el volante, aceleró y arrolló a un grupo de personas que hacía fila para entrar a la iglesia. Tras el impacto, la mujer bajó del carro y salió corriendo sin importar que dos mujeres estaban bajo el automotor. En el hecho, dos mujeres se murieron. Además, otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de siete años de edad. La conductora del vehículo fue arrestada posteriormente y alegó que perdió el control del carro cuando le falló la caja automática. Desde nuestra plataforma Multimedia, Miquel Lesama, Noti Minuto.